Escucho, olvido. Veo, recuerdo. Y hago, comprendo. Y entonces, pues este proverbio, pues un poco ilustra lo que se persigue haciendo experimentos, ¿no? Que es, primero, no solo juega el oído, sino juega la visión y juega también el tacto. Y los profesores americanos dicen que cuantos más músculos intervienen, mejor se aprende, ¿no? Y cuanto mayor es el músculo, incluso aún se aprende mejor. Puesta en escena significa sencillamente el teatro. Llevar el teatro o llevar la ciencia al teatro. No sé si el teatro a la ciencia o la ciencia al teatro, pero es igual. La idea es explicar conceptos científicos de una forma amena, entretenida, sin perder el rigor, pero si se puede, pues jugando un poco con el sentido del humor. El 8. Una forma de hacer clases que dejaría de piedra al mismísimo Albert Einstein. En el acto que hemos presentado hoy, solo hemos presentado un atisbo de la cantidad de propiedades que las matemáticas pueden utilizarse para fines educativos, sobre todo, porque el que un alumno de matemáticas pueda ver que realmente las matemáticas no son tan serias y que los principios matemáticos se pueden aplicar en otras situaciones, hace que sea incluso más fácil que le cojan el gusto por las matemáticas. Y si conseguimos algo de eso, pues bienvenido sería. Y desde el Parque de las Ciencias de Granada, donde se celebró la quinta edición de Ciencia en Acción en 2004, que hemos evocado hoy, y donde tendrá lugar la décima, nos trasladamos a la Universidad Politécnica de Barcelona, donde asistimos fascinados a nuevos experimentos. Ahora vamos a hacer un experimento que visualiza muy bien el efecto que el jabón hace sobre la tensión superficial. La tensión superficial hace que las moléculas en la superficie de los líquidos estén como muy apretadas, por decirlo así. Como los jugadores de rugby cuando hacen una melee, todos aprietan hacia adentro. Entonces, en la superficie de estos líquidos hay esa tensión superficial. Sin embargo, si en uno de los vasos ponemos jabón, un poquito de jabón, la tensión superficial disminuye. Es decir, nuestros jugadores de rugby ya no están apretando tanto. Un poquito, de jabón. Mezclamos un poco para que la mezcla quede homogénea. Incluso lo que después haremos es que repose un momento. Entonces, observemos. Decíamos que en la superficie de este líquido las moléculas están apretando. Si en una melee en la que los jugadores están muy juntos, muy apretados, con mucha fuerza, nosotros nos lanzamos para querer entrar dentro, ¿entraremos? Probablemente no. Eso es lo que le pasa al polvo de talco si lo echamos aquí encima. Él quiere entrar en el líquido, pero la tensión superficial lo aguanta. En cambio, si en este líquido, en el que hay menos tensión, en el que los jugadores de rugby ya no están tan apretados, si nos lanzamos con fuerza, entraremos. Veremos cómo aquí, el mismo polvo de talco, se hundirá. Se hundirá porque la tensión superficial no lo puede aguantar. Observen cómo se está hundiendo, Eso es muy interesante desde un punto de vista ecológico. Hay animales que viven en los lagos, por ejemplo, el zapatero, que es un insecto que corre por encima del agua. ¿Qué es lo que sostiene al zapatero? La tensión superficial del líquido. ¿Qué pasaría si este lago lo polucionamos con un detergente? Pues que el pobre zapatero se daría cuenta que el suelo bajo sus pies se hundiría y dejaría de poder vivir en aquel lago. Hay un ejemplo curioso de utilización del jabón como arma química en la naturaleza, de manera natural, Hay un insecto que se llama Stenus coma, que también corre por encima de los lagos y que tiene una araña depredadora que se lo quiere comer. Imaginémonos la cena, ¿no? El insecto, la araña, todos corriendo por encima del agua, ¿no? Entonces el insecto produce un líquido de manera natural que es como el jabón. Pasa el Stenus coma, tira hacia atrás ese líquido que ha producido y luego viene la pobrecita araña y ¿qué le pasa? Se hunde. Se hunde como el polvo de talco que había aquí, ya queda muy poco. En cambio, el de este vaso está casi completamente en la parte de la superficie.